Francisco Centeno, una mujer embarazada que se descompensó. Murieron ella y su bebé. ¿Dónde fue esto, Fran? Así es, Agus, una triste noticia, por lo menos así lo investiga la justicia a cargo del fiscal Guillermo Monti, de Jesús María, porque un hecho tremendo que ocurrió en las últimas horas en Totoral, pero el desenlace fue en el hospital privado de la ciudad de Córdoba. Según lo que nos acaba de confirmar la justicia, la fiscalía, esta mujer tenía 36 años y cursaba 38 semanas de embarazo. La llevó el novio. El novio la llevó hasta el hospital privado porque era donde se atendía justamente esta situación que estaba atravesando, el embarazo, ¿no? Estaba esperando un hijo. Y según lo que le dice la pareja a los médicos, que su mujer se descompensó producto de la presión baja, como que se desmaya y golpea su cabeza contra el suelo de manera muy fuerte. Según nos contaba la fiscalía a cargo de Monti, prácticamente llegó sin vida esta mujer al hospital privado. Fue atendida por los médicos, le dieron la triste noticia a este hombre de que había fallecido. Inmediatamente se realiza la cesárea para intentar salvar al bebé, pero que lamentablemente también falleció. La principal hipótesis que maneja la fiscalía es que todo se trató de una tragedia, de un lamentable accidente. Sin embargo, el fiscal ha ordenado la autopsia para determinar efectivamente y de manera eficiente si no hubo alguna otra situación, pero todo indicaría que fue un accidente, un hecho lamentable, tremendo, que ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, Agus.